Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la gracia del Espíritu Santo, danos el gustar de todo lo bueno y recto y gozar por siempre de tu celestial consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que meditar ahora, en este día, a Jesús en el desierto. En el número de los ejercicios, en el libro de los ejercicios, en el 274, número 274, entonces, encontramos de cómo Cristo fue tentado. Escribe San Lucas en el capítulo 4, los versículos del 1 al 13, y Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Nosotros vamos a tomar, ya pueden ir buscando, el Evangelio de San Mateo. Vamos a servirnos de lo que cuenta el apóstol San Mateo, el apóstol evangelista. La oración preparatoria, como la misma, la de siempre, la solita, número 46. Todas mis intenciones, acciones y operaciones sean ordenadas a servicio y alabanza de la Divina Majestad. La historia que vamos a tener es las tentaciones de Jesús en el desierto. Entonces, recordarnos la historia. Para eso leemos, vamos a leer el Evangelio enseguida. La composición del lugar. Aquí nos imaginamos a Jesús en el desierto de Palestina. El lugar es rocoso para los que pudieron ir a visitar. Hay mucho sol. Es inhóspito, en soledad. De día mucho calor, de noche mucho frío, es pleno invierno durante los meses de diciembre, enero y febrero, dicen los estudiosos. Es ahí cuando Jesús se retira al desierto. Las noches largas, el clima implacable es en el desierto. Y la esterilidad de la naturaleza hace más difícil la vida. Por eso un lugar no hay tanta vegetación, prácticamente nada, ¿no? Pura roca. Jesús se priva de todo alimento por espacio de 40 días y 40 noches. Y lo que es más, el Santísimo Jesús deja que se le acerque y se ponga en contacto con él, el diablo. Y la gracia que vamos a pedir, la gracia de esta segunda semana, el tercer preámbulo, ¿no? Lo tenemos en el número 104 de los ejercicios, cuando habíamos comenzado esta segunda semana. Demandar lo que quiero. Será aquí demandar conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Recordemos que acá estamos buscando de conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo, ese conocimiento interno, de conocer cómo Jesús piensa las cosas, cómo Él siente las cosas. Ese conocimiento interno que no se tiene, por más de que leamos muchos libros de exégesis, ¿no?, de estudio de la Biblia, no lo vamos a ganar ese conocimiento interno. Ese conocimiento interno lo ganamos cuando meditamos la palabra de Dios, cuando buscamos de acercarnos al corazón de Cristo. Lo encontramos en definitiva en la oración. Por eso, y eso es lo que pedimos en esta segunda semana, ¿no? Conocimiento interno del Señor, que por mí, ya era una relación personal, ¿no? Por mí se ha hecho hombre. ¿Para qué este conocimiento interno? Para que más le ame y le siga. Vamos a leer ahora el Evangelio según San Mateo. Entonces, recuerdo, Mateo capítulo 4. Y comienzo del primer versículo.
Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días, con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: Está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y los servían. Entonces vamos a comenzar ahora con los puntos de la meditación, que básicamente van a ser los puntos, las tres tentaciones, ¿no? Primera tentación, primer punto, segunda tentación, y tercer punto, la tercera tentación. En la primera tentación vemos que es el diablo lo tienta de desobediencia, ¿no? Como el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. En definitiva fue desobediencia. Dios les había dejado todo el paraíso, todas las cosas, para que las usen. Le dijo: Pero atención, ese árbol no lo toquen, porque si lo toquen van a morir. Dios le dio la libertad. Dios les había dado una orden y el hombre desobedeció. Lo mismo entonces, acá, el Padre le manda a Jesucristo al desierto para que ayune. Entonces, el diablo que comienza a decir, ¿no? Es tu Padre que te manda al desierto. Ni a un esclavo se le obliga a esto, ¿no? Como si fuera el diablo que le habla a la oreja de nuestro Señor Jesucristo. Ya que eres hijo del Padre, rompe con tu propia voluntad una condición que te rebaja. Te está mandando a hacer esta penitencia. Termina con esto. Entonces, te pide que hagas ayuno. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué es lo que sucede? Jesús defrauda a Satanás en sus esperanzas. Porque por una parte, el diablo no sabe si es Dios o no Jesucristo. Entonces, ¿Jesús qué hace? No le revela su divinidad, no le muestra que Él es Dios, que Él puede convertir las piedras en pan, pero ni siquiera entra en sus intenciones de desviarle de la voluntad del Padre. Entonces, Cristo le responde con estas palabras de la Sagrada Escritura, ¿no? Es hermoso ver cómo Jesucristo responde siempre con las palabras de la Sagrada Escritura, ¿no? Usa la palabra de Dios para combatir al diablo. Usar la palabra de Dios, tener la palabra de Dios que inunde nuestro espíritu también para nosotros, para saber dar respuesta a las tentaciones. Por eso Jesús le responde: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No? Deuteronomio, libro del Deuteronomio 8:3. Cuando el episodio que Jesús se refiere es cuando Moisés le dice al pueblo, ¿no? En el pueblo, cuando estaba en el desierto, dice al pueblo que cuando le afligió la penuria, no le faltó el sustento, porque Dios le proveyó con el maná. El sentido, en definitiva, es la vida del hombre no se conserva únicamente con el pan, sino que puede sustentarse el hombre en cualquier forma que Dios quiera.
Dios, si manda algo, manda también cómo sustentarse. Por consiguiente, si Dios quiere que sufra hambre y viva, viviré sin pan. Como Dios lo quiera. Esa es la respuesta de Cristo. Yo voy a hacer lo que Dios quiera. ¿Hacer un milagro para procurarme qué comer? Sería contrariar la voluntad de Dios. Pues un poco ese abandono de Jesucristo, ¿no? De decir, bueno, yo me abandono a la voluntad de Dios. No solo de pan vive el hombre. Si Dios tiene otro plan para mí, si mi padre tiene otro plan para mí, yo lo acepto. Entonces, la primera tentación que quiso que sea de desobediencia, Jesucristo responde con un acto de obediencia y de abandono a la voluntad de Dios. El segundo punto, la segunda tentación, es de orgullo y de vanidad. Jesús había demostrado suma confianza en Dios en la tentación primera. Se abandonó completamente en Dios. Ahora es tentado para que se exceda de manera desordenada en la confianza en Dios. Y como Jesús se había valido de la Escritura para darle respuesta al diablo, ¿qué es lo que hace el diablo? Busca entonces una frase de la Escritura para hacerle pecar de demasiada confianza en Dios. Una confianza, podemos decir, desordenada en Dios. Como si lo que pudiéramos tentar a Dios. Dios me tiene que proteger. Esa es la tentación que le propone el diablo. Fijémonos, por otra parte, como el diablo también es inteligente, es un ángel, y como él sabe, entonces, ¿tienes confianza en Dios? Bueno, yo haré que tengas un sentimiento desordenado de confianza en Dios y que tientes a Dios. Entonces, y nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿qué le responde, no? Como había usado, entonces, el diablo había usado, falseando la Sagrada Escritura, aquí también. Entonces, perdón, ahora en este momento el diablo falsea la Sagrada Escritura, el Salmo 90, en que Dios promete la especial asistencia a los justos. Entonces, Dios promete esta asistencia a los justos. Entonces, el diablo quiere, le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Entonces, esta es la tentación que le pone el diablo. Dice San Jerónimo, el diablo no sabe interpretar las Escrituras. Es un mal intérprete. Interpreta aquí mal el texto del salmista, porque le da el sentido absoluto de la protección milagrosa de Dios, incluso en caso de temeridad en los peligros. Nosotros no podemos tentar a Dios. Evidentemente, tirarse del pináculo del templo y decir Dios me va a proteger es tentar a Dios, ¿no? Dios me tiene que proteger. Entonces, y no es así. Dios protege al justo cuando cumple su deber de Estado, cuando hace lo que tiene que hacer. No. Cuando de manera imprudente nosotros nos ponemos en peligro. Entonces, es interesante, como dice San Jerónimo, ¿no? Hace dar este sentido absoluto de la protección milagrosa de Dios, incluso en caso de temeridad en los peligros. Pero Jesús, de nuevo, con la Sagrada Escritura, rechaza los dardos del demonio. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y tienta a Dios quien confía en la divina providencia más allá de lo debido y de lo justo. O de ella desconfía indebidamente. Pero son los pecados de presunción y de pusilanimidad. Echarse abajo del piláculo del templo es presunción manifiesta. Ni quiere el Padre que por esta vía clamorosa entre Jesús en su ministerio público. Entonces, claro, es interesante, acá podemos meditar también nosotros, ¿no? Hay gente que dice, bueno, Dios me va a proteger, Dios me va a curar. Y no hace nada para ir al médico, no pone ningún medio. Entonces, claro, ayúdate que te ayudaré. Entonces, nosotros tenemos que poner los medios y Dios me va a ayudar si yo cumplo con mi deber de Estado. La
La tercera tentación, el tercer punto. Dios había prometido al Mesías la posesión de todos los reinos de la tierra, ¿no? Como lo leemos en el Salmo 2, en el Salmo 71, pero debía conquistarlos a fuerza de dolores y abatimientos, ¿no? Y ahí tenemos todos los libros de Isaías 49, Isaías 50. El diablo intentará persuadirle para que Cristo invierta el orden de la providencia, llegando al dominio del mundo, sí, pero con un pacto con el mal. Así comprometerá de nuevo su misión mesiánica. Para ello, de nuevo le subió el diablo un monte muy alto, no puede determinarse si a qué monte fue, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Dicen los exégetas como que el diablo le representó una representación fantástica, ¿no? En la imaginación le hizo ver algo, como que le presentó algo delante de sus ojos, una imagen, una visión de la magnitud, riquezas, Fausto, etcétera, de los reinos del mundo. El diablo horrendo se hace Dios y le dice: todo esto te daré si te postras y me adoras. Y acabo un paréntesis, ¿no? Leyendo hace poco sobre las cautelas de San Juan de la Cruz, la tercera cautela contra el demonio, y comienza a hablar un comentador de San Juan de la Cruz, el padre Lucas de San José, que hace un hermoso comentario del libro de las cautelas, el padre Lucas de San José. Y este sacerdote habla cómo el vanidoso, bueno, el vanidoso en general, el vanidoso anda mendigando elogios, ¿no? Anda mendigando que le digan qué bien que estuviste, qué bien que haces esto, qué bien, ¿no? Como que va con su corazoncito, dice que es... Al inicio es inofensivo el vanidoso, es el primer paso para la soberbia, ¿no? Pero que es inofensivo el vanidoso, porque va ahí queriendo que todos le acaricien, que todos le vean el corazón y que le digan, qué bien, y que le digan, ¿no? Qué bien que estuviste. Y aquí lo vemos un poco el diablo, como es un pobrecito también vanidoso, que quiere que lo adoren, que quieren que le den importancia, ¿no? Entonces, y acá se pone a mendigar también el pobrecito, se pone a mendigar... A ver, te voy a dar todo esto, pero si te adoras, si me adoras, si te postras y me adoras. Un poco como el vanidoso del principito, ¿no? Que estaba contento cuando lo aplaudían. Cuando lo aplaudían se ponía contentísimo. Y hacía lo que sea con tal de que le aplaudan. Entonces, y el pobre diablo también dice, bueno, si te postras y me adoras, te doy todo esto, ¿no? Pobre esclavo. Y a esto muchas veces es lo que nos tienta el diablo. Nada, andar mendigando elogios, ¿no? Es capaz de dar muchas cosas con tal de que lo adoremos. Cierro un poco el paréntesis. Pero qué vacío, ¿no? Qué vacío que vive el diablo. Entonces le promete el dominio y el régimen de toda la tierra y el honor que de ello deriva. Y en una afirmación mentirosa de orgullo, que suplanta a Dios, dominador y dueño de todo, añade, porque me han sido dadas estas cosas y las doy a quien quiero. El diablo, es verdad, que se metió en el mundo, que de alguna manera Dios nos había dado toda la creación para nosotros, y el diablo logró, de alguna manera, ejercer un dominio, ¿no? En el pecado de Adán. Entonces, hay una especie de dominio del diablo en el mundo, ¿no? El príncipe de este mundo lo llama nuestro Señor Jesucristo. Tiene un cierto dominio. Pero acá, el diablo se arroga una gracia, ¿no? Como si Dios le dio esto. A mí me ha sido dado. No, él lo robó. No era de él.
El Mesías debe ser ahora el dueño del mundo y lo debe lograr por la conquista, por el dolor, los trabajos y la muerte. Acá el diablo le propone, todo esto claro que vas a reinar, claro que puedes reinar, le dice el diablo a Jesucristo, pero sin pena, yo te lo doy. Por lo mismo, si tú postrándote me adorares, te daré todas las cosas. Tentación diabólica. ¿Qué hace Jesús? Rechaza con indignación la sugestión infame, sin descubrirse al diablo y sin caer ante su hinchada soberbia. Entonces le dijo Jesús, vete Satanás, le llama Satanás, que significa adversario, el enemigo, para demostrarle que le conoce y que es el reino de Dios el que él viene a fundar, no el reino del diablo, como lo hubiese hecho adorándole. Le repudia y le manda a huir, lo que no hizo en las dos tentaciones anteriores, para demostrar que es él el defensor de la gloria de Dios. Y le rebate con otra alegación bíblica. Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Deuteronomio 10. Acá podemos también meditar nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces el diablo nos quiere tentar con atajos? No, pero mira, si haces esto, que en definitiva no es nada, es un pecado venial, tampoco es tan grave. Y si haces esto, ya está, mira todo el bien que se va a seguir, ¿no? Jesucristo va a reinar en la sociedad. Si adoraba a Dios, si adoraba al diablo. Entonces, claro, qué hermoso que Cristo reine. Sí, pero el diablo le proponía que haga una cosa, que cometa un pecado gravísimo, ¿no? De adorar a Satanás. Es interesante como también en nuestra vida él nos tienta. No, puedes hacer esto. ¿Cuánto bien se va a seguir de esto? Con esta pequeña mentira. Con esta pequeña mentira mira cuánto bien vas a hacer. No, eso no es la solución cristiana de Cristo. ¿Cuántos ejemplos podemos tener que el diablo siempre acecha, ¿no? De buscar de que hagamos algo mal, de que transemos con el mal para que sobrevenga el bien. No, no podemos nosotros hacer eso. En fin, aprovechar entonces a meditar entonces en estas tentaciones, aprovechar para sacar provecho, meditar gustando la palabra de Dios, ¿no? Gustando las palabras que utiliza Jesucristo, qué palabras están escritas, ¿no? Porque en definitiva todo esto es palabra de Dios, ¿no? Es Dios que me quiere decir algo a mí personalmente, a cada uno de nosotros nos quiere decir algo. Por eso meditar, gustar, que lo que Dios me quiere decir en todo esto. Voy a recordar lo de San Ignacio. No el mucho saber arte y satisface el alma, sino el gustar de las cosas internamente. Podemos también pensar, ¿no? Doy estos elementos de meditación, por si quieren, si les ayuda, pero el trato de Jesús con el demonio, ¿no? Como hemos visto en todas estas, en las tres tentaciones, ¿cómo es que Jesús trata con el diablo? Y es interesante. Lo vemos en las tentaciones acá, primer contacto, y lo vemos en todos los evangelios. Cristo no dialoga con el diablo. Nunca. No dialoga. Él le manda. Sí le manda. Le da órdenes. Pero no dialoga. No dialoga con el diablo. Interesante, lo podemos ver a lo largo de todos los evangelios. No hay diálogo. Nunca entra en diálogo para, a ver, ah, ¿qué me está diciendo? Incluso cuando vemos muchas veces que el diablo, cuando Jesús quiere expulsar al diablo, de alguna persona, los diablos le empiezan a decir, sabemos quién eres tú, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado de Dios. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Cállate. Y uno puede decir, bueno, si hubiéramos estado nosotros en ese lugar, tal vez que hubiéramos dicho, ah, qué interesante, a ver, sigue hablando porque me interesa, estás diciendo que yo soy Dios. Pensemos, el diablo estaba diciendo una verdad y Jesucristo no lo deja hablar, lo calla, porque sabe que no puede entrar en diálogo con él. Entonces, ¿cuántas veces nosotros también, ¿no? El diablo comienza a dialogar, la tentación comienza a dialogar con nosotros, ¿no? Para el hombre casado, ¿no?
Está con su mujer que tal vez le dirige alguna palabra dura y el diablo que viene a tentar. Pero, ¿escuchaste lo que te dijo? Ya va la quinta vez que te lo dice y vos no vas a responder nada. ¿Acaso tú no eres el jefe de la familia, el que tiene que dar las órdenes? Mira cómo te está tratando. Y ahí uno empieza, ah, es verdad, claro que es verdad, sí, está. O la mujer, por otra parte, ¿no? La mujer casada con su marido. Entonces, el marido que tal vez no agradece las cosas que... No le agradece las comidas de todos los días y todo el trabajo que hacen las mujeres en la casa, ¿no? Qué triste cuando se dice, no, no, mi mamá no trabaja, dicen los chicos. La pasan trabajando todo el día. No trabajará fuera de la casa, pero bueno, en fin, ¿no? Como también el diablo a las mujeres las tienta, ¿no? Por, mira, nadie te agradece, te das cuenta, te das cuenta, y ahora, y claro, y uno empieza, uno ya sabe con qué cosas el diablo siempre nos quiere tentar. Y muchas veces son cosas coherentes, ¿no? Nunca me agradecen, y es verdad que nunca me agradecen. Nunca tiene una palabra de elogio, eso es verdad. ¿Quién reconoce mi trabajo acá? Ah, pero es verdad. Entonces, y te vas a dejar tratar así, no, tú no te sientes realizada, y así comienza el diablo a dialogar. Entonces, por eso saber cortar con la tentación. No, no dialogar con la tentación no se dialoga, como Cristo. Ver también la importancia de persuadirnos nosotros mismos que la vida del hombre sobre la tierra exige mucho más que la satisfacción de los apetitos, que comer bien y estar bien de salud. ¿No? Nosotros somos seres espirituales, corporales y espirituales. Entonces, así como el cuerpo humano tiene sus exigencias, ¿no? La comida, la bebida, un cierto confort, también el espíritu tiene sus exigencias, que es la vida sobrenatural, la confesión, la comunión, la lectura bíblica, el sacrificio. No solo de pan vive el hombre. En fin, terminar con los tres coloquios que San Ignacio nos propone en el número 147. Un coloquio a Nuestra Señora que me alcance gracia de su Hijo y Señor para que yo sea recibido debajo de su bandera, ¿no? Que podamos seguir a Cristo. En suma pobreza espiritual, como lo vemos a Cristo aquí. Y si su divina majestad fuere servido y me quisiera elegir y recibir, no menos en pobreza actual. En pasar oprobios, injurias, por más en ellas le imitar. Pues, hacer este diálogo, ¿no? En definitiva estamos buscando el sentimiento, el conocimiento interno de Cristo. Bueno, pedir esto en el coloquio, recordemos la parte más importante. Pedírselo a la Virgen, que me alcance de Jesucristo esta gracia. El segundo coloquio, pedir al Hijo para que me alcance del Padre. Y con esto, rezar un alma de Cristo. Y el tercer coloquio, pedir esto, pero directamente al Padre, a Dios Padre, para que Él me lo conceda y decir un Padre nuestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.